están en el puesto 99. Sí. ¿Este ascenso fue vertiginoso? Es decir, ¿ustedes se sorprendieron de lo rápido que empezaron a escalar posiciones? Sí, en verdad nos ha sorprendido bastante llegar al top 100, porque hasta hace poco supimos que estábamos en el 120, que era nuestra meta el año pasado, y no nos dimos cuenta que por los campeonatos que hemos estado jugando este año era posible, ¿no?, entrar al top 100. Y un día entré a ver nuestro ranking así para ver, ¿no?, qué tal estábamos, y me sorprendió porque estábamos ya top 100 y le dije a Daniela y fue como una sorpresa. En tu caso, por ejemplo, supongo que también tendrás en miras lo que va a ser el Panamericano de Guatemala. Sí, sí. El viernes estamos viajando al Panamericano y este es mi último Panamericano Junior. Y en verdad espero lo mejor porque como mi último Junior juveniles y último año de categoría, supuestamente yo debería estar en mi mejor top, ¿no? Ahora, ¿tú actualmente te desempeñas mejor en singles o en dobles? Ahorita en dobles. En dobles es lo más fuerte que tenemos. Daniela y yo tenemos el mejor ranking, ¿no?, en Perú por ahora. Y es en lo que mejor me está yendo.